seguir comentando cuestiones de los estilos de párrafo, de las referencias cruzadas y de las imágenes de un documento. Mira, aquí desde luego me falta algo que seguro que en vosotros estaréis ya pensando. Es la numeración de los capítulos. Porque la numeración de los capítulos, hombre, generalmente se suele poner. Se suele poner. No es obligatorio, pero se suele incluir para saber exactamente el lector por dónde va. Y hay gente que lo hace a mano y pone 1. espacio. Y en el siguiente apartado, mejor dicho, el primer subapartado del apartado 1 pone 1.1. espacio. Y cuando resulta que necesita poner un apartado en medio, ya se han descuadrado todos los números. ¿Cómo se hace en el procesador de texto? Pues mirad, la verdad es que de forma, yo lo voy a comentar y vais a decir, pues es verdad, es bastante intuitivo. Al menos en este procesador de texto. En herramienta, una de las opciones que tengo es, la cuarta, esquema de numeración. A lo mejor OpenOffice Writer pone otra cosa, pero está ahí también. En LibreOffice, en esta última versión, pone esquema de numeración. Voy a acceder a esquema de numeración y fijaos en este cuadro de diálogo como lo vais a entender bastante bien. El primer nivel de numeración, nivel 1, lo voy a asociar a un estilo de párrafo. ¿A cuál? Al encabezado 1, que es el que he utilizado en los apartados principales. ¿Qué número me gusta? Hombre, yo prefiero los números arábigos. No me gusta la mayúscula, ni... Me gusta los números arábicos. ¿Veis que ya se ha puesto ahí? Ya se ha puesto ahí. Después del número, a mí me gusta, pero eso es una cuestión personal, incluir punto y espacio. ¿Veis? Ya se está previsualizando ahí cómo va a quedar la numeración. ¿Vale? Pues ya lo tengo como quiero. Bueno, por cierto, delante también podría poner capítulo. Lo voy a dejar, capítulo, pero en principio no me gusta poner capítulo. Pero lo voy a dejar para que lo veáis, al menos en el encabezado 1. Segundo nivel de numeración, es decir, el 1.1. ¿A qué lo asocio? Pues al encabezado 2. ¿Qué número te gusta? Lo arábigo. ¿Cuántos números necesitas? 2. ¿Y detrás qué te gusta? Pues punto y espacio. Si necesito 3 niveles, pues lo mismo. El nivel 3 iría asociado al estilo de párrafo encabezado 3. Me gustan los arábigos y me hacen falta 3 números y detrás el punto y el espacio. Una cosa, más de 4 niveles de numeración no pongáis 1.1.1.1, 1.1.1.2, porque es que en ese caso es un lío. Romper los apartados, dividir los apartados. Ya tengo el esquema de numeración como quiero, pues acepto. A ver, me deja el subnivel de 1.3. Acepto. Luego lo vemos. Y se pone automáticamente. ¿Lo veis que se coloca automáticamente? Automático. Me voy al inicio del documento, donde tengo el índice. Aquí no figura. ¿Por qué no figura? Porque no he actualizado. Botón derecho, sobre el índice, actualizar, índice tabla. Mirad, esto de color gris que aparece en el índice no se imprime. No intentéis cambiar ese color gris de fondo, no se imprime. Está ahí para indicaros que es algo que ha puesto el procesador de texto, que no lo tenéis que tocar. ¿De acuerdo? El color gris. Mira, ¿me permitéis un ejemplo? Lo voy a pasar a PDF. Lo voy a pasar a PDF en el escritorio
Lo voy a llamar guardar. Por cierto, ¿cómo se pasa a PDF en Writer? Aquí hay un icono para pasar a PDF. Y ahora lo abro el PDF y lo verás que no está de color gris. Por cierto, si lo enviáis a un profesor que normalmente trabaja en Open Document Text, no pasa absolutamente nada. ¿Lo ves? No está el color gris. Ese color gris no se imprime. Por cierto, LibreOffice, archivo, guardar como, te permite elegir otro formato. Formato DOC, formato DOCX, formato RTF, otro formato. En principio, el formato que trabaja es Open Document Text. Formato de texto abierto, formato estándar. Hay otras compañías que no quieren los estándares, quieren sus propios formatos. Tema de las imágenes. Imágenes. En un documento serio, entre comillas la palabra serio, las imágenes ornamentales no se incluyen. Las imágenes de adorno no se incluyen. ¿Qué imágenes se incluyen? Aquellas que son necesarias. Aquellas a las que yo me refiero en el texto. Es decir, esta imagen de Málaga Antigua queda mona. Si no me voy a referir a esta imagen, no se incluye. Me voy a referir a la imagen. Si me refiero a la imagen, le pongo un pie de imagen. ¿Cómo se incluye un pie? Quiero insertar una etiqueta. Quiero insertar una etiqueta a la imagen. Pie de foto. Málaga Antigua. Ahí va. ¿Habéis comprobado que se ha puesto la numeración automática? Pues se ha puesto la numeración automática. ¿Y para qué me sirve la numeración automática en los pies de fotos, en los pies de imágenes? Pues para esto, menú insertar, ¿dónde está el índice? Índice y tabla, índice, y en este cuadro de diálogo que antes acepté, elijo que quiero que me muestre un índice de figuras. Un índice automático de la figura. Para que el procesador de texto pueda hacer el índice automático, tengo que ponerle pie de foto, pie de imagen. Y me haría, en un par de segundos, un índice de ilustración. ¿Cómo me refiero a esta imagen? ¿Cómo me refiero a esta imagen? Utilizando algo que se llaman referencias cruzadas. ¿Qué es eso de una referencia cruzada? Pues digo, tal y, lo voy a verbalizar, ¿eh? Tal y como se aprecia en la imagen. Si pongo el número 1 haciéndome referencia a esta imagen, ¿qué ocurre si inserto una imagen antes? Que la numeración ha cambiado. Así que tengo que utilizar una referencia cruzada. Menú insertar, referencia cruzada. ¿Una referencia a qué? Pues a una ilustración. ¿A qué ilustración? A la única que tengo ahora mismo titulada, marcada, etiquetada, que es la ilustración 1. ¿A qué quiero hacer referencia? Al número de ilustración. Inserto. Cierro. ¿Veis? El número 1 se ha puesto de forma automática. Si cambio la numeración de las imágenes insertando una imagen previa, esto cambia automáticamente, eso cambia automáticamente. Fijaos en un ejemplo. Según se, tal y como se aprecia en la imagen 1, que está en la página, pensad que habéis hecho referencia a una imagen que habéis incluido 3 páginas antes, pero no la vais a incluir de nuevo. Pues voy a insertar una referencia cruzada.
a la ilustración 1, pero en este caso no al número, sino a la página donde se encuentra. Inserta, cierra. ¿Ves que está en la página 2? Está en la página 2. Esta imagen está en la página 2. ¿Que me la llevo a la página 3? Control intro. Me la llevo a la página 3. Las referencias, al final, hay que actualizarlas. Creo que estaba en herramientas, actualizar, todo. Herramientas, actualizar todo. Pero esto cuando habéis terminado de hacer un documento. Y en este caso se actualizan todas las referencias, es decir, todo lo que hay de color gris, y podéis comprobar que la referencia a esta imagen 1 ha cambiado. Está en la página 3. Esto es la AEIOU del procesador de texto. Y a vuestro alumno de primaria, enseñárselo.